Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Mónaco. Creo que no es el último episodio de la temporada, pero estamos cerca ya de acabar. Quedan varios partidos de la Liga, queda la Europa League y queda la Copa de Francia, así que todavía quedan muchos partidos, de hecho son 8. A falta de que lleguemos a alguna de las dos finales y se aumenten esos 8 a 9 o incluso a 10 partidos. En la Liga, ya lo veis, está a 10 puntos el Paris Saint-Germain. Tengo que enfrentarme a Saint-Étienne, al Angers, al Lille, al Brest y al Lens. La verdad que, bueno, ¿este es el Brest o el Stade Bretois? El Brest, ¿no? El Stade Brestois. El Stade Bretois, pero este es el Brest. Es el mismo equipo. Sí, voy a pensar que sí, que es el mismo equipo. Bueno, quedan 5 partidos de Liga. No tiene pinta de que vayamos a ganar, pero al menos asegurar esa segunda plaza es el objetivo que nos queda. En la Europa League nos enfrentaremos al Betis en esa semifinal y en la Copa de Francia al Paris Saint-Germain. Ese partido será complicado. Ganamos en Liga, pero sigue siendo Paris Saint-Germain y seguirá siendo un partido muy difícil para competir. Vamos a comenzar contra Saint-Étienne, simulación rápida, tranquilos, y después ya al Betis, tampoco vamos a esperar mucho más. Después de esto ya al Betis. ¿Cómo vais de confianza para meteros en la Europa League? Hombre, pues nos vamos a meter en la Champions. Si no tenemos 7 resultados raros, bueno, quedan 5 partidos. Si no tenemos 3-4 resultados raros, nos vamos a meter en la Champions. Como segundos. Vale. ¿Qué esperas de este partido? Que ya es un paso, como digo siempre, es un paso positivo. Venimos de jugar la Europa League. Si nos clasificamos para la próxima Champions, ya es un paso hacia adelante. Estamos progresando en el proyecto. Vale. Saint-Étienne Mónaco. Anda, Gelson Martins, vale, lo tenía ya preparado, vale. Gelson Martins estaba sancionado, pero tenía ya aquí esto preparado con Diata. Y al margen de Diata, pues hay que hacer más cambios, hay que cambiar jugadores porque, chicos, vamos a poner a Pavlovich. Voy a dejar a Marcelín también descansando. Hay que hacer cambios porque después viene el Betis. Y, hombre, hay que llegar bien físicamente a ese partido. No sé si quitará a Diasil. Del medio no hace falta quitar a nadie realmente. Y de arriba, como mucho, a Benyeder por jugador. ¿Quitaba a Diasil o qué? Voy a quitar a Diasil. Vamos a poner a Pavlovich, que es zurdo, lo ponemos de central izquierdo. Y casi que así vamos a tirar, chicos. En este partido contra el Saint-Étienne, partido que deberíamos ganar. Tenemos 5 de ventaja con el Olympique de Marsella. No la liemos, ¿vale? Simulación rápida, así, tranquilos, ganamos. Sí, bien, bien, vale, así, tranquilo, ganamos. Volán, Badu y Golovín, pues ya está. Ya está, oye, pues buen partido, 3 goles, victoria. Y una jornada más en la segunda posición. Y bueno, quién sabe, acercándonos al Paris Saint-Germain también. No creo que sirva de mucho porque me sacaba 10, ahora me saca 7. 7 puntos, quedan 12. No tiene pinta de que vayamos a hacer nada, pero estamos ahí molestando. Y eso es bueno. Vale, Gelson vuelve de la sanción para este partido de Europa League. Y a ver, el Betis. El Betis, ¿eh? El Betis que viene de eliminar al Benfica y al Lazio. La ronda preliminar no tuvo que jugarla. Bueno, Benfica y Lazio son dos equipos potentes. El Betis yo creo que puede ser un rival duro. El equipo físicamente está bien, eso me gusta. Y chicos, partido a vida o muerte, no este de ida, sí el de vuelta. Pero en este de ida sería interesante ganar, jugamos en casa. Y quién sabe, si marcamos así varios goles, si el equipo está activo, si el equipo está fino, como hemos visto en las anteriores eliminatorias, podríamos marcar en este partido 2-3 goles y más o menos ir dejando un buen resultado para la vuelta. Sí, hemos tenido unas actualizaciones increíbles. Call of Duty Modern Warfare versión actualizada de Warzone. No sé, no puedo decirlo, no sé ni por qué lo tengo descargado. Y nada, Mónaco, Real Betis, chicos. La Europa League, a ver, va a jugar Borja Iglesias. Disasi arriba, hombre, Borja Iglesias no es el más rápido del mundo. Un delantero así más bien corpulento y tal. Creo que Disasi, aunque no sea rápido, puede contenerlo bien. Sí, yo creo que sí, yo creo que no voy a cambiar nada. No creo que sea partido para Marcelín, creo que Disasi puede hacerlo bien. Y después arriba no tiene tampoco muchísima velocidad el Betis. Creo que Tello es el más rápido, Joaquín no, Fekir tampoco. Nada, tiene la velocidad de Tello por izquierda. Pero yo creo que lo podremos defender bien, chicos. Sin más, y volamos. Este partido, Mónaco-Real Betis, semifinales de la Europa League. El partido de vuelta probablemente lo veamos completo. Este de ida. Veremos las mejores jugadas y espero que nuestros goles. Pues ha fallado el Betis ahí en la última de la primera parte. El único tiro que ha tirado el Betis.
Empate a cero al descanso. El Betis ha tenido bastante balón. Nos ha costado robar, pero cuando hemos robado hemos llegado con peligro. Lo que pasa es que hemos fallado el último pase. 5 tiros y no hemos tenido oportunidad de gol. Ya lo estáis viendo. Hemos fallado el último pase y los tiros no han sido buenos. Pero cada vez que robamos el balón, el Betis deja muchos espacios y generamos peligro. Pero nos falta transformar ese peligro en ocasiones claras de gol. Es que ya lo estoy viendo ahí. 5 tiros y no hemos generado ninguna oportunidad. ¿Cómo que tarjeta roja? Cada falta en este juego es amarilla, tío. Es que no me lo creo. Ha hecho 2 faltas Tchouaméni. Cada falta en este juego es amarilla, tío. Cada falta en la simulación es amarilla. Cada falta que hay es amarilla. Roja Tchouaméni. Estoy flipando. Estoy flipando. Nos quedamos con uno menos. Estoy flipando. Estoy flipando. Ojo, viene gol, bien balón para Fofana. No sé si hay fuera de juego. ¡Lo ha salvado Ruiz Silva! ¡Lo ha salvado! No ha sido fuera de juego. Ojo, viene volando dentro del área. ¡El centro para Fofana! Y ahí está el gol de Fofana. Con uno menos. Con 10. Con lo que haga falta. 1-0. Chicos, tiempo de descuento. Tiempo de descuento y vamos a ganar al Betis. Pero vamos, es que hemos sido muy dominantes. Hemos sido mucho mejores que el Betis, incluso con 10, ¿eh? Incluso con 10 hemos sido mejores que el Betis. Y ha sido una pena que nos vayamos solo con 1-0. Es que se queda corto el resultado, incluso jugando con uno menos. Lo de Tchouaméni no lo entiendo, tío. Le ha sacado roja directa, ¿eh? No le ha sacado segunda amarilla, ¿eh? O sí. No sé si es segunda amarilla o le ha sacado roja, ¿eh? Ahí pone segunda amarilla, ¿no? Sí, bueno, no sé si ha sido segunda amarilla o roja. Pero me parece increíble la expulsión de Tchouaméni, tío. Cada falta que se hace en la simulación es amarilla. Pasa siempre, ¿eh? Pasa siempre, no la soléis ver porque, hombre, no me parece en grandes momentos de los partidos. Aunque le saquen una tarjeta. Pero es que cada vez que hay una falta es amarilla. Y Tchouaméni, por lo visto, pues ha hecho 2 faltas y lo ha expulsado. Y ya está, ¿no? Y tan contento que se ha quedado el árbitro. Aún así hemos ganado el partido con 10. Y es lo que digo, hemos sido mejores que el Betis con 10. Con 10 hemos sido mejores que el Betis. Problema. El partido de vuelta es fuera, es como visitante. Perdemos a Tchouaméni, que es un gran jugador. Y vamos a ver qué podemos hacer contra el Betis. Pero yo creo que podemos ganar, ¿eh? Yo creo que vamos a ser finalistas. Mucho tiene que cambiar el partido de vuelta para que no seamos finalistas. Hemos sido muy superiores al Betis, ¿eh? Hemos sido muy superiores al Betis con 10 y con 11. Así que tiene buena pinta. Tiene buena pinta, pero después hay que confirmarlo en ese partido de vuelta que nos queda. Que lo veremos completo. En principio lo veremos completo. Vale, cambios para este partido. El señor Rubén Aguilar tiene que descansar. La liga ya me da un poco igual. Sí que es verdad que deberíamos ganar los partidos que quedan, pero si no se puede ganar, no se van a ganar y ya está. Pero mis jugadores tienen que estar aquí disponibles. Marcelín, Machima que entra en el 11. Nada. Si hay que cambiar a todo el equipo, voy a cambiar a todo el equipo. A Tchouaméni evidentemente no lo voy a cambiar. Y no voy a poner a Jan Lucas, que Jan Lucas va a jugar después. Vamos a poner a Matazo. Holloway está bien. Bueno, si está bien lo dejo. Y después Ben Yedder, vamos a dar entrada otra vez a Guadu. Sí, venga, y vamos a poner a Diop, tío. Mira, voy a cambiar a casi todos, tío. Vamos a poner a Diop. ¿Alguno por aquí? Caruso, ¿te apetece jugar? Venga, al 11. Caruso al 11 y Diata. Venga, voy a cambiaros a todos, tío. Lo cambiamos absolutamente todos, porque el próximo partido es un partido que nos puede llevar a una final europea, la final de la Europa League. Es curioso que solo me haya expulsado 2 jugadores en todo lo que llevo jugando al FIFA 22. Y uno ha sido en la final de la Champions a Benzema, roja directa. Y otro ha sido ahora a Tchouaméni en la semifinal de la Europa League. Qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad, ¿eh? Solo 2 expulsiones y ha sido en partidos muy clave en competición europea. Bueno, simulación rápida para este partido contra el Angers. Lo más normal es que no ganemos porque ha cambiado todo el equipo. Y efectivamente, pues no ganamos, 0-0. Aunque haya cambiado todo el equipo, sigue siendo mejor plantilla la mía que la del Angers, ¿eh? El 11 que yo he sacado es mejor que el del Angers. Pero bueno, así se da el FIFA, así se da el FIFA, la simulación rápida y tal, y todas esas historias. A ver, ¿qué pasa? Ah, bueno, que ha jugado lateral derecho, Pavlovich es central. Bueno, te he puesto lateral derecho porque Sidibe está lesionado. No sé cuánto tiempo le queda lesionado a Sidibe. Lleva lesionado ahí demasiado tiempo. De hecho, esto no aparecía. Antes aparecía aquí una lista de lesionados. Cuando digo antes, digo hace ya bastantes FIFAs. Pero, no, en serio, Sidibe, ¿qué pasa, tío? Sidibe. 3 semanas todavía. Vale, este jugador no va a jugar ni un partido más, ¿no? No va a jugar ni un partido más de lo que queda. A ver si estamos ya en mayo. Este no va a jugar nada más.
Vale, pues nada, no es importante eso en este momento. Es importante el partido que tenemos ahora contra el Betis. ¿Qué decidirá el finalista de Europa League? Si todo va como en el partido anterior, seremos nosotros. En breve comenzaremos con las preguntas. Los finalistas. Os enfrentáis al Betis tras la victoria en la ida por un solo gol. ¿Qué pasará hoy? Pues espero que ganemos y que ganemos por más goles. Sí, básicamente. Sobre el papel parece que están a un nivel similar. ¿Cómo piensas plantear el partido? Bueno, sí, sobre el papel puede ser que estemos a un nivel similar, pero bueno, por lo que se ve en el partido de ida, somos bastante mejores. ¿Podremos mantener el ritmo? Sí, sí, podemos mantener el ritmo. Una pena el empate de antes, creo que se podría haber ganado al Ángel. Pero tampoco es demasiado relevante ya lo que queda en Liga, la verdad. Pues Betis Mónaco. Tchouaméni se pierde el partido por sanción, así que lo voy a cambiar desde aquí, porque si no ya sabéis que desde dentro se buguea. Así que aquí vamos a poner a Gelson Martins, que es el último lesionado que tuvimos, el último sancionado que tuvimos. Y a Lucas en el 11, y Tchouaméni lo vamos a cambiar ahora mismo por Fábregas. Y ahora dentro del partido vemos a quién ponemos en el banquillo y tal. Porque no sé si va a ser Fábregas. Betis Mónaco, ahora echamos un ojo al 11 del Betis, que yo diría que va a ser parecido al que vimos antes. Cambios, pues creo que Di Sassi ha contenido bastante bien a Borja Iglesias, también va de Asil. Bueno, en defensa hemos estado muy bien, el Betis apenas se ha generado nada, no ha habido ninguna parada de mérito de Nubel, y eso dice muchas cosas. Y después de cara al partido, pues Matazo tiene un cansancio que se va a quedar fuera, buenísima. Y me voy a llevar, no hay ningún centrocampista, está Orlando, pero Orlando, me voy a llevar a Moretti. Me voy a llevar a Moretti y me voy a llevar a Diata. Mira el cansancio, increíble el cansancio de los jugadores para este partido. El único centrocampista que voy a llevar es Fábregas, tío. Pues espero no tener que hacer cambios en el centro del campo. Porque si tengo que sacar a Fábregas a estas alturas de su carrera, igual no va a ser la mejor solución. Vamos al partido, venga. Vamos al partido contra el Betis. Entra ya Lucas por esa sanción a Tchouaméni. Y vamos a ver el 11 del Betis, aunque como digo, creo que es bastante similar al de antes. De hecho, no están saliendo las alineaciones ahora, o sea, hay veces que se buguea esto. Las cosas de EA Sports. Por favor, ¿me cargan las alineaciones? Tengo que actualizar esto. Ahí lo tenemos, ha empezado ya el partido. Vale, básicamente Claudio Bravo, Bellerín, Boli, Bartra, Boli, Miranda, William Canales, Lainez, Tello, Fekir, Borja Iglesias. Muy parecido al 11 de antes. Juega Lainez en lugar de Joaquín. Es el único cambio así reseñable. El Betis antes ha acabado bastante mal físicamente. Es un equipo que físicamente no aguanta tantísimo como nosotros. Y eso también nos puede beneficiar en este partido de vuelta. El Betis tiene que hacer dos goles para eliminarme. Bueno, me tiene que ganar por diferencia de dos goles para eliminarme. Vale, con diferencia de un gol iríamos a la prórroga. Cuidado ese disparo ahí de Bartra. Con un gol de diferencia iríamos a la prórroga. Pero yo confío en que vamos a ganar el partido. A ver si es posible. De momento vuelve la bola el Betis. En el partido de hoy ha pasado que la primera parte el Betis ha tenido mucho balón, aunque no ha tenido ocasiones claras. De hecho, no ha tenido ocasiones claras en todo el partido. Y en la segunda ha pasado que hemos dominado nosotros por completo, porque el Betis físicamente, sobre todo, se ha caído bastante. Vamos a ver cómo va este partido de vuelta, pero creo que puede. De momento parece que va a tener un guión similar. Porque el Betis tiene mucho balón. No somos capaces de recuperar. No tengo prisa, mientras tenga balón ahí atrás. Cuidado, ahí ya sí. No ha llegado Di Sassi a tapar el tiro de Borja Iglesias. Marca Borja Iglesias para el Betis. Me estás jodiendo, Me estás jodiendo. No hemos aprovechado las oportunidades que hemos tenido en el partido de ida. No hemos aprovechado lo que hemos tenido en el partido de ida. Y vamos a ver el partido de vuelta. Vamos a ver el partido de vuelta en el Villamarín. Viene Fofana. Fofana que conduce. Fofana encuentra a Benyeder. Benyeder con Golovin. Intenta conectar con Fofana. No lo consigue. Se equivoca Claudio Bravo. Había recuperado Golovin, pero Benyeder ha perdido la bola. Balón para el Betis. Media hora de partido. Va ganando el Betis. Estamos ahora mismo. Este resultado nos manda la prórroga. Fuera de juego, ¿no? Sí. El resultado nos mandaría a la prórroga. Por favor, balones por arriba, Benyeder. No, sois tontos. Sois tontos. Hace falta que yo os dé una instrucción de: oye, no le deis un balón por arriba a Benyeder. Para no darle un balón por arriba a Benyeder. Tiene Betis en el córner. Centro de Tello va a ser córner otra vez. Tanto casi 40. Juega el Betis. Vamos a ver si recuperamos aquí. Puede ser una buena, A ver si es así. ¿Falta? Mira, primera falta que no salga amarilla de la eliminatoria.
Viene William Carvalho, Borja Iglesias, el disparo del 10, que es el 10 Canales, ¿no? El disparo de Canales ha salido rechazado. Joder, no se entiende ahora entre Jelson y Caio Enrique. Sigue Jelson con la bola. Jelson la regala, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Canales, Canales. Disparo tapado. No llega Fofana a sacar ese balón. Viene ahora Tello. Tello que recorta. ¿Pero qué estáis haciendo, tío? ¿Sois gilipollas o qué? Viene la jugada de que Jelson no se entiende con Caio Enrique. Casi la pierde. Al final la acaba regalando. ¿Qué retraso? Estamos perdiendo el descanso, no voy a cambiar nada. No voy a cambiar nada porque no tengo nada mejor que sacar. Pero, ¿qué retraso el segundo gol, tío? ¿Qué retraso? Increíble. Vale, vamos a ver si la segunda parte cambia porque en el partido de ida ha cambiado bastante. Y ahora debe cambiar. El centro de Volando es bueno, tío, muy largo. Muy largo ese balón de Kevin Molan. Queda partido aún, con un gol. Ahora mismo forzaríamos la prórroga, Un gol forzaríamos la prórroga. Que se nos ha liado. Es que se nos ha liado. Se nos ha liado por un retraso increíble, tío. A ver esto de dársela al portero. A ver, dice así, tienes uno libre, tienes a Golovin libre. Ahí está. Claro que sí, mira esta, buena. Fofana con Belleder. Belleder va a dejarla para Jelson. Jelson está libre. ¡Jelson! ¡Vamos! Uf, vale. Sabía que iba a llegar el gol. Ahora bien, necesitamos otro, Si esto fuese la Europa League del año pasado, yo estaría clasificado con ese resultado, pero no lo estoy. Creo que no lo estoy. Lo importante es no encajar otro. Es importante no encajar otro, ¿vale? Viene Rubén Aguilar, balón al espacio para Golovin, demasiado largo, va a llegar. Rubén Aguilar, ahí está Golovin de nuevo, con Fofana por dentro, Fofana. Fofana que recorta, deja para allá, Lucas, y a Lucas con Fofana, ahí está la pared. Y el gol de Fofana, que marcó la ida, que marca la vuelta, que nos pone ahora mismo en la final. Nos pone ahora mismo en la final Fofana. Pausa de hidratación. Pausa de cambios. Fofana ahora mismo nos está poniendo a la final, Dice así, creo que está siendo un poquito superado en este partido. Igual si necesitamos al seguidor Marcelín. Vale, cambios. Fofana está físicamente así cansadillo. Igual hay que quitarlo, ¿no? Buah, pero es que la alternativa es Fábregas. No. No, lo siento mucho, no. No, si tuviese a Jan Lucas o a Matazo, sí, pero... Fábregas... De Fábregas no me fío lo más mínimo. Voy a quitar a Caio Enrique, que está cansado. Sacamos a Jacobs, que defensivamente es peor. Es bastante peor. No lo voy a sacar. No, creo que no voy a gastar el último cambio. No, me da bien que no voy a gastar el último cambio. No voy a necesitar hacer el otro cambio. No voy a cambiar a nadie porque no creo que nadie de banquillo mejore lo que hay. Físicamente, no están muy cansados los jugadores que hay en el campo. Y los que hay en el banquillo no mejoran lo que hay. Y Jacobs es más rápido y... que Caio Enrique y todo lo que tú quieras, pero defensivamente es peor. Ojo, ¿quién era ese? ¿Quién es el 8? Uf, tapa de tiro aquí de Borja Iglesias, creo que es Fekir. La que había liado allí, Fekir, tirándose un autopase y todo. Recupera Rubén Aguilar, ojo que podemos contragolpear a nosotros ahora, Ojo que viene Golovin, balón para Diata. Diata, espera la llegada de Caio Enrique. Encuentra de nuevo a Diata, viene Diata, línea de fondo al centro, no va a llegar nadie a rematarlo. Balón para el Betis, minuto 81 de partido, estamos 2-2. Necesita el Betis 2, para eliminarme, uno para forzar la prórroga. Pero vamos a confiar en que no va a haber esa prórroga, en que vamos a aguantar este resultado. Cuidado que viene Betis, viene Lainez. Balón para Fekir con... ¿Qué es el 7? ¿Quién es el 7? No sé quién es el 7. Pase de Borja Iglesias, el largo, el 7 es Juanmi. Pero ha recuperado el balón Nubel que la da arriba. Nubel que la regala arriba. Espérate que no venga el gol de regalito, Espérate que no venga el gol de regalito, ¡Uf! Ha cortado ahí así el pase de Fekir para Borja Iglesias. Viene William Carvalho. Atrapó. Nubel, estamos en el tiempo de descuento, va a dar el balón arriba. Casi que lo regala, Fofana que la aguanta. Y 2-2, chicos, ganamos al Betis en la eliminatoria. No ganamos el partido, pero sí ganamos al Betis en la eliminatoria. Y estaremos en la final. La UEFA Europa League. Wow, qué eliminatoria, qué eliminatoria más de liarla. Ha sido una eliminatoria de coger y liarla, ¿no? Es decir, venga, vamos a liarla aquí un poquito, vamos a regalar el segundo gol a Tello y al Betis. Y ya está. Pero han estado rápidos, ha habido ahí ese doble gol Jelson Martins y Fofana muy rápidos, que nos han permitido empatar el partido y clasificarnos, chicos, a la final de la Europa League con el Mónaco. ¡Qué temporada con el Mónaco, tío! ¡Qué temporada tan buena con el Mónaco, tío! Una final de la Europa League. Acordaos, cuando llegue el mes de mayo y no veamos al Mónaco en la final de la Europa League real, y nos acordaremos. Yo llegué a la final de la Europa League con el Mónaco en el modo carrera. Nos acordaremos de eso, tío. Y además goleando en casi todas las eliminatorias, menos en esta al Betis.
Menos en esta al Betis, que creo que podríamos haber marcado varios goles en el partido de ida. Y no se marcaron porque no hubo efectividad en los últimos pases y en los disparos. Pero vamos, que por ocasiones estábamos para ganar ese partido por varios goles. Incluso por un jugador menos que acabamos el partido. A ver, el Marsella se acerca, el Marsella está a 3 puntos, madre mía. Y jugamos contra el Lille, vale, este partido por lo menos lo vamos a ver en simulación visual. Ya, se ha subido a 65 de media este Jonathan Charles. Increíble. Increíble Jonathan Charles. Lo tendremos en cuenta. Vale, partido contra el Lille, chicos, el Lille, campeón francés, por supuesto. Un partido que vamos a ver en simulación visual, aunque ahora mismo es séptimo, pero... campeón francés de la pasada temporada. Y eso va a ser bueno porque nos va a permitir conseguir una victoria que nos mantenga... o bueno, por lo menos vamos a tener, creo yo, más probabilidades de conseguir una victoria que en simulación rápida. Y aquí, ojo, la Real Sociedad en la final de la Europa League, 25 de mayo de 2022, justo después del último partido de Liga. Es decir, que aquí, pues no sé yo si habrá que hacer algunas rotaciones también, ¿eh? Cuidado. Cuidado porque es probable que tengamos que hacer algunas rotaciones por ahí también porque... meter la final de la Europa League entre semana y habrá que dar descanso a algunos jugadores importantes. Ahora jugamos contra el Lille. A ver, sé que estaba mirando el calendario, pero tenemos semana libre, ¿no? Sí. Hay semana libre, vale, no podemos permitir quemar a algunos jugadores que van a tener tiempo después de recuperar. A ver, para el partido, pues no hay nadie aquí súper cansado. No hay ningún jugador súper cansado. Pero bueno, podríamos poner a Diata, vamos a poner a Matazo. Kayo Enrique me ha parecido ver que estaba así un poquito tocado. Sí, vamos a poner a Jacobs. Convocamos a Diop. Convocamos a Caruso. Vamos a llevar a Caruso para el partido. Voy a quitar a Fofana. Y no sé, alguno más por aquí. Moretti, venga, me llevo a Moretti, que igual tiene minutos el chaval. Vale, por último sí, para cambiar, Marcelín en el centro de la defensa, que se vaya acostumbrando que va a tener bastantes partidos ahí. Vale, pues Lille-Mónaco, chicos, no sé si el último partido de hoy, probablemente el último partido del día de hoy. Vamos a ver este partido contra el actual campeón francés. ¡Ojo, centro de Volán! ¿Qué ha pasado ahí? Han ido al primer palo los defensas. El segundo ha quedado libre para Somini. He hecho primero. ¡Uy, qué buena esta! ¡Qué buena combinación esta de Somini, que vuelve a reventar para hacer el segundo! Uy, Beñeder, qué cositas. El tiro de Golovin, por desgracia. Se ha ido al palo, pero Diata ha estado atento para firmar el tercer gol. Nada, partido muy cómodo. Dos de Tchouaméni, un gol de Diata. Partido comodísimo. Daremos oportunidad a alguno de la cantera. A Caruso, a Moretti, a alguno de estos. Porque esto está hecho. Pues buena jugada de Lille ahora. Le han ganado la espalda a Rubén Aguilar. Centro rápido y Jonathan David ha rematado. 1-3. Vale, buena combinación. Y Kevin Volán el cuarto, venga, otra vez 3 de diferencia. Bueno, pues el festival de los goles. Vamos a ver, qué desastre defensivo. ¿Qué estamos haciendo? Marca otra vez el Lille. El Lille ataca bien y defiende mal, muy mal. Y es por eso que marcamos otra vez. Tchouaméni ha hecho un hat-trick increíble. Pues otro gol del Lille. Nada. La fiesta del gol y el cachondeo defensivo que tiene ahora mismo mi equipo. A ver, le hemos metido 5 al Lille, que está muy bien. Pero es que hemos encajado 3, ¿eh? Que nos han metido 3 como si nada. No han sido jugadas de tener suerte, de que si un rebote, que si no sé qué. No. Han empezado a tocar y han hecho 3 buenos goles. Me preocupa. me preocupa. Me preocupa que nos hayan metido 3 goles con tantísima facilidad. Claro, en el otro lado está que nosotros hemos metido 5. Pero... Cuidado. Ha jugado Jacobs en el lateral izquierdo. No es el titular. Ha jugado Marcelín de central. No es el titular. Aunque tenga más velocidad que Disasi. Creo que se ha notado, Creo que se ha notado eso de que no hayan jugado los titulares. Dos de los 4 titulares en la defensa. En fin, chicos, ganamos al Lille, sumamos 77 puntos, 74 el Marsella,
67 el Olympique de Lyon, es decir, entre los tres primeros estamos ya, porque quedan dos partidos. Y casi que vamos a ser segundos, pero casi, todavía no está hecho. Queda el partido contra el Brest y la última jornada de Liga, que será contra el Lens. Esto lo veremos ya en el siguiente episodio, pero bueno, contra el Lens en principio creo que era uno de los equipos que había que simular visual. Así que simularemos rápido contra el Brest. Último partido de Liga en visual contra el Lens. En final de la Copa contra el Paris Saint-Germain, en visual, si ganamos. También la final en visual, por supuesto. Y la final de la Europa League contra la Real Sociedad. Quedan 4 partidos, 5 a lo sumo. Y el siguiente episodio será el último de esta primera temporada. Después del final de la primera temporada estará el Mundial con la selección rusa. Y dentro de... siguiente episodio final de temporada. Dentro de 2, el Mundial. Dentro de 3, el inicio de la segunda temporada del Modo Carrera con el Mónaco. Chicos, espero que os esté gustando esta primera temporada que está a punto de acabar. Que pueda acabar, ojo, con 2 títulos. Ya no somos candidatos a la Liga. Ya estamos fuera de la lucha por la Liga. Me saca el Paris Saint-Germain 7, quedan 6. Pero sí podemos conseguir 2 títulos, la Copa de Francia y la Europa League. Sería un éxito rotundo, así que lo intentaremos conseguir en el próximo episodio. Chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en la próxima. Chao. Game over.